Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día martes, martes 24 de agosto, con una temperatura de 14 grados aquí en la ciudad de Rosario. Ya me quiero ir a la nota que vamos a tener el día de hoy, me quiero ir con la gente de la banda, de la banda. Hola David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rulo. Bien, lindo, lindo, lindo. Aquí en la banda con las clases, bueno, de la escuelita de la banda Patín Carrera, la Sí, primera escuela que señor. tenemos nosotros aquí en la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Cuéntenos, cuéntenos, le cedo la palabra a David. Bueno, te voy a contar un poquito la historia de esto. Aquí específicamente lo que es Patín Carrera, es una disciplina deportiva que ha comenzado a tomar auge un poco hace 3 años, ¿no? Sí. Nosotros desde la federación estamos trabajando mucho en lo que es promover lo que es el patín carrera. Y bueno, hemos comenzado con la escuelita, puesto que teníamos dos, tres chicos que querían competir a nivel regional, nacional. Y Ajá. bueno, viendo que había chicos que les gustaba esta disciplina, hemos empezado a trabajar. Y bueno, la pandemia nos ha cortado 2 veces, no hemos quedado sin profesor, y bueno, y ahora hace 3 meses que hemos comenzado a trabajar nuevamente, retomamos, no bajamos los brazos con la escuelita esta de la banda, Ajá. y bueno, hemos tenido buena respuesta, ¿no? Porque en 3 meses hemos llegado a tener un poco más de 20 chicos, que para nosotros la verdad es que hemos empezado con dos chiquitos. Y después de 3 meses, tener más de 20 chicos es significativo, ¿no? Te estoy hablando de chicos de entre edades de 6 Claro. a 13 años.
Y después Seguro. tenemos, después de lo que es la escuela, ya viene las clases de los adultos, que son aproximadamente 15 chicos. Eso estamos hablando de lo que es la escuela La Banda Patín Carrera, ¿no? Que funciona en la Sí. ciudad de La Banda, aquí en el Patinódromo Municipal. Ajá. Pero también tienen otro grupo, también David, ¿no? Sí. Lo que es la ciudad capital, que es aquí nomás cruzando el río Dulce, distante a 5 kilómetros de aquí de lo que es el Patinódromo Este, Sí. hay dos escuelas de roller, que Sí. es Santiago Roller del profesor Luis Arial, y Sí. después Roller Go, que es una agrupación roller y que tiene su escuela, Sí. también en lo que es la ciudad capital, ¿no? Ahora, lo que es específicamente escuela de niños está funcionando, está aquí en el patinódromo, que es la escuela de la banda Patín Carrera. Las otras dos escuelas no están Sí. teniendo lo que es la escuelita, ¿no? Ajá. Son todas edades de jóvenes y adultos. Y esas otras dos escuelas están trabajando mucho lo que es, por ejemplo, Santiago Roller está trabajando mucho lo que es freestyle, roller urbano y también máster en línea. Y los chicos de Roller Go, que son los que participan en las competencias de máster, con el Sí. enterito este de verde y negro, ellos Sí. trabajan todo lo que es aprender a andar en roller y Sí. después lo que es urbano y máster en línea. Todavía Ajá. no hemos llegado a tener escuelitas infantil, ¿no? David, recién me decías de las otras actividades, ¿no? Como el free y todas esas cosas. ¿Cómo son los profesores? ¿Tienen que hacer alguna carrera? No sé, te pregunto porque yo no sé. Sí, bueno, lo que es free, el profesor Luis Arial, él ha competido, Ajá. tuvo unos muy buenos resultados en Córdoba, creo que en el mes de mayo, cuando hubo un encuentro roller, con Ajá. distintas disciplinas, entre las que estaba el máster en línea. Sí. Y sí, ellos están que, él se capacita, estén en permanente contacto con los distintos profesores de lo que es a nivel nacional, ¿no? Sí. Y lo que es la parte de máster en línea, los chicos del Roller Go también están en constante capacitación con respecto, más que nada en la época de la cuarentena, las capacitaciones virtuales que había, aparte de lo que es la capacitación de trabajo físico, ¿no? Claro, por supuesto. David, hablando un poco, estas son las escuelas de EDA, ¿no? Las escuelas donde los chicos aprenden gratuitamente la actividad, ¿no? Sí, esta escuela, eso es de valorar también, ¿no? Lo que es el programa EDA a nivel nacional. Esto nos ha permitido a nosotros, creo Sí. que a crecer como escuelita también, el hecho de que es una escuela deportiva argentina, que es el programa este EDA. Sí. Agradecemos mucho a Eva Richardson, que ha intercedido mucho para poder lograr tener este programa dentro de lo que es el Patín Carrera aquí en Santiago del Estero. Sí. Puesto que, bueno, a ver, esto posibilita también el costo de una cuota de una escuelita, muchas veces Claro. por ahí no está acorde al bolsillo de los papás, más que tienen que Sí. comprar roller, su casco y todo tipo de cosas, y Sí. esto hace de que se les facilite el poder traerlo a los chicos, ¿no? Todos los Claro, que claro. vienen, el primero que preguntan es, ¿cuánto cuesta venir a aprender? Entonces cuando Claro. vos le dices, mira, es gratuita, Claro. se vuelve loco. No lo pueden Totalmente. creer. Bueno, Eso es una sí, buena. el programa era. Sí, te Sí, escucho. no, no, seguí, 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 David. No, no, lo que sí tengo que resaltar es el constante capacitación que tiene Ezequiel, que es el profesor de la Escuela de la Banda Patín Carrera, que es un próximo a recibirse de profesor de educación física. Pero él Sí. está todas las semanas capacitándose con Eva y con todos los profesores del programa este EDA. Sí. Y la verdad que tiene sus resultados, porque a ver, los chicos, ¿por qué asisten? Es porque le agrada el entrenamiento que le imparte el profesor, ¿no? Claro. Ezequiel tiene mucha pedagogía, él tiene su experiencia estando al frente de distintas escuelas de distintas disciplinas deportivas, Claro. así que esto nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Claro, muy bueno. Y aparte que qué bueno de que esto también, David, de estas escuelas que sean gratuitas y que los padres solamente tengan que gastar en los cascos, en las ruedas y no tengan que pagar una licencia y todo eso, ¿no? Sí, por eso te decía que los papás se sorprenden cuando le decimos que es gratuita. Claro.
Cosa que, bueno, no pasa en las otras dos escuelas en donde sí hay que pagar una cuota mensual, ¿no? Claro, pero porque ya son federados o algo así, ¿no? No son federados, no son federados, sí tienen la cobertura de un seguro de la federación, que eso sí les estamos pidiendo, y no Sí. son federados porque, a ver, ellos todavía no están participando activamente de eventos, a lo cual se le pudiera exigir que tener una licencia provincial, ¿no? Por eso justamente no son federados. Claro. Pero el tema de ellos es que gente adulta, prácticamente jóvenes adultos, que tienen su trabajo, tienen su profesión, entonces ellos sí pueden costear una cuota mensual, aparte que para pagar el alquiler del espacio físico donde le dictan las clases. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, llegaron una cantidad en 3 meses de 20 alumnos, me contabas, David, ¿no? Sí, eso nos ha sorprendido a nosotros. A ver, con eso queremos decir que no estábamos errados al enfocarnos a enseñar esta disciplina del roller en lo que es patín carrera aquí en la ciudad de La Banda. Sí. Hemos visto que hay muchos chiquitos que andan. A ver, lo que tenemos muchos en Santiago es roller urbano. Hay muchísima gente y más se ha visto durante la cuarentena la gente que se desplaza en roller de manera recreativa, ¿no? Pero Sí. no habíamos visto chicos, todos eran gente adulta. Y ver aquí que se nos han juntado chicos, no, no. Unas nos ha sorprendido y otras nos ha alegrado muchísimo, ¿no? Porque, Claro. bueno, a ver, es nuestra primera escuela, nuestra primera experiencia. Sí. Gracias a Dios tenemos mucho lo que es el acompañamiento que constantemente nos invitan la gente de Apropa, la gente de La Rioja, de Catamarca, Benja Ajá. desde Córdoba. Nos Sí. invitan, pero bueno, recién estamos dando nuestros primeros pasos. Claro. Así que una vez que estos chiquitos, imagínate, tienen 3 meses aprendiendo, una Claro. vez que estos chiquitos vayan tomando el entusiasmo y las ganas de entrar a competir, recién vamos a estar participando de estos certámenes provinciales que cada federación tiene, ¿no? Totalmente, y aparte está también tan bueno, David, que los chicos estén practicando una actividad deportiva y no anden por ahí vagando, ¿no? Sí. Por eso es uno de los temas que desde la Federación hemos empezado a buscar. Y con los profesores, con Luis Arial, con Mariano Tevez, que también lo conoces, que es uno de los impulsores del roller también aquí en Santiago. Tal cual, Marianito. Hemos tratado de enfocar lo que es el roller, transformarlo después en una disciplina competitiva, es decir, que lleve a la gente que aprende, que ha aprendido a andar en roller, a proyectarse un poco más a nivel competitivo, ¿no? Por eso es que de las distintas escuelas se les está dando la posibilidad de buscar la disciplina que les gustaría enfocarse dentro de lo que es el roller, como por Claro. ejemplo el free, lo que son los máster en línea. Y en el caso de los chiquitos, que no solo queden en aprender a andar en roller, sino también buscarle el gustito de competir. Así Exacto. que en eso Exacto. estamos. Muy bien, En muy ese bien. Bueno, camino estábamos. totalmente, totalmente, David. De a poco se empieza, se empieza. ¿Cuántos profesores tiene la escuela aparte en este grupo o es Ezequiel nomás que están todos? ¿Cómo, Rulo? ¿Cuántos chicos tenemos? No, 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 ¿cuántos profes tiene la escuela, digo? No, lo que es la escuela La Banda Patín Carrera tiene un profe y Sí. después hay dos chicas que son las que ya tienen su experiencia compitiendo en máster en línea, Ajá. que le ayudan a él cuando se nos desborda la cantidad de chicos. Porque, a ver, el protocolo que nosotros tenemos aprobado aquí son 15 chicos por clase. Pero a veces se nos va de la mano, entonces las chicas que hacen máster en línea vienen y le colaboran al profesor, ¿no? Pero Claro. es un solo profesor. Es Eso un es todo solo un tema profesor. aquí en Santiago. A nosotros nos ha costado muchísimo y por eso no podíamos salir adelante, por decirte, lo que era patín carrera, porque nos costaba muchísimo encontrar un profesor. Por la gracia de Dios, no Sí. vino Ezequiel. Claro. Benja venía de Córdoba, los capacitaba aquí a los chicos que querían enseñar,
pero bueno, por ahí se hacía difícil, ¿no? Los compromisos laborales de cada uno le terminaban un poco obstaculizando el poder venir y enseñar en una escuelita de manera permanente. Claro, por supuesto, por supuesto. Me voy a ir a un mensaje, David, Federico Jara, que dice: felicitaciones desde el norte de Chile, dice un ex patinador de toda la vida. Y éxitos. Bueno, la gente de Chile ahí, Federico Jara, le mando un abrazo también, que siempre está ahí en posteros. Bueno, ¿y cómo está la pista de la banda, David? Mira, ¿En qué condiciones? esta pista, por lo que nos han dicho los chicos que vienen y andan aquí a cierta velocidad, está bien. Tiene sus mañas como toda otra pista que por ahí, una que otro lado, puede llegar a tener una pequeña ondulación. Pero bueno, lo que sí, es una pista, imagínate, creo que se ha construido en el año 2010, 2011. Cuando se hizo un pequeño encuentro de escuelas que vino de Tucumán, perdón, de Jujuy, de Catamarca, y después no se volvió a utilizar más, y se la utilizaba hasta que nosotros pudimos hacer funcionar la escuela de patín carrera aquí, como lugar de esparcimiento y de práctica de otras disciplinas deportivas, nada que ver con el patín. No digo que han terminado dañando la pista, pero no ha habido mantenimiento a la pista, ¿no? Por eso tiene sus pequeñas grietitas que por ahí no se las siente cuando uno anda a cierta velocidad, o con una rueda de 110, o 100, no se las siente, pero por ahí con las ruedas más chiquitas, por ahí las puedes llegar a sentir a las pequeñas quebraduras que pudiera haber, ¿no? Pero no, no, pero el 95% de la pista está en perfectas condiciones. Yo la veo bastante linda, a lo mejor porque la veo a través de la pantalla, pero bueno. Pero la veo Hay que bastante linda. andarla. Exacto, hay que andarla exactamente, David, para saberla y para conocerla, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, sí. por lo menos se ve muy limpia. No sé si es un predio privado o está cuidado, ¿es No, cerrado? No sé. este espacio, lo que se llama, es muy conocido aquí en la ciudad de La Banda y se lo conoce como el patinódromo, así lo conocen. Desconocemos las razones por qué se ha construido, la verdad, una pista de patín carrera aquí en La Banda. No sé, yo calculo que debe haber habido alguna persona que le gustaba esto y ha hecho un proyecto al municipio, al municipio le ha gustado y han terminado construyendo un patinódromo. Pero es un espacio que la ciudad tiene y se lo utiliza como si fuera una especie de polideportivo. Por eso es que te comentaba hace rato que muchas veces se le da el uso indebido a lo que es la pista y a la parte central de la pista. Que bueno, con la federación hemos podido hacer algunas reparaciones en cuanto a mosaico en lo que es la parte central de la pista, pero le hace falta mucho mantenimiento, ¿no? Ahora que se está proyectando el patín carrera aquí en la ciudad, creo que como creería que las autoridades por ahí se van a enfocar un poquitito más a mejorar lo que es esto. Pero después, bueno, el predio es un espacio público que cuenta con una cancha de fútbol 5, una cancha de básquet, una pista de un skate park. Pero ¿Es bueno. un lugar municipal, David? Es un lugar municipal. Es un lugar municipal. A ver, para darte más o menos, nosotros le hemos peleado muchísimo con tanto los profesores que han estado antes que Ezequiel, como con los chicos que andan en roller, que el espacio sea de práctica específica de la gente que anda en roller o patín carrera, a tal punto que, bueno, que hoy en día llegan los días martes y jueves a las 6:30 de la tarde y ya todos los que están en la parte del patinódromo, que es la parte de la pista y el centro de la pista, se retiran y esperan afuera hasta que termine de funcionar la escuela. Pero antes, bueno, había que pedirles por favor que se corran un poco en la pista, se metían chicos andando en bicicleta en medio del entrenamiento y todas esas cositas, que bueno, pues con el tiempo hemos ido ganando espacio en eso, ¿no? Totalmente, totalmente, David. Es una lástima que una pista que está hecha de 2010 no se haya utilizado para un evento. Me dijiste de un solo evento y nada más, desde el 2010, ¿no? Sí. El evento se hizo en el 2012,
fue un encuentro de escuelitas y después de escuelitas que ni siquiera lo tenía Santiago una escuela, que Sí. vinieron de afuera y después no se volvió a utilizar más. Por eso es que justamente nosotros que con el uso que le estamos dando y con el funcionamiento de la escuela, Sí. queremos que esto empiece a tomar forma y empiece a ser usado para el fin al que está destinado, ¿no? Que es el patín carrera. Claro. Por lo menos que arrancar con un encuentro de escuela, qué sé yo, hay tantas cosas para hacer. Cuando comenzamos, Rulo, teníamos proyectado hacer aquí en el patinódromo un encuentro, un regional. Todavía lo seguimos teniendo en la palma de las manos, que bien nos habiliten aquí en Santiago a hacer eventos. Sí. Vamos a hacer un encuentro de patín carrera para chicos, Sí. y eso nos va a servir un poco para atraer, acercar a todos los chicos que les gusta andar en roller y que quieren aprender lo que es patín carrera, acercarse, ¿no? Porque Claro. Claro, sí. porque es una lástima que ahí que no tenga el uso adecuado, ¿no? De lo Sí, que es. una verdadera lástima. Claro, de lo Una que es verdadera una. lástima. De muchísimas festividades necesitan tener una pista y están logrando todo lo posible para poder tenerla, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, el patinódromo tiene las medidas homologadas, es decir, tiene las medidas reglamentarias. Sí. Así que imagínate tener todo eso en Santiago y no poder darle el uso para lo cual está destinado, somos más que tontos, ¿no? No poder darle ese uso. Pero bueno, de a Claro. poquito, con los profes de aquí de Santiago, Lucho, Ezequiel, Kuma, la gente de la Sí. federación, estamos Sí. comenzando a ganar ese espacio, a recuperar el espacio del patinódromo y Ajá. bueno, para el día de mañana poder realizar algún evento, ¿no? Claro, por supuesto. Ojalá se dé porque tener ese escenario y no tener eventos es algo terrible, ¿no? Por lo menos Sí. por lo que digo yo, no sé qué sé yo. Sí. Bueno, nosotros teníamos proyectado hacer eventos hasta que salió el tema de la cuarentena. Es más, Sí. tenemos programado, si Dios y la Virgen quiere, hacer algo en octubre, siempre y cuando el Comité de Emergencia de la provincia nos autorice a realizar algún evento. Que a ver, Claro. si ahí hoy estamos viendo las noticias que a partir del 9 de septiembre comienzan las habilitaciones de las canchas de fútbol para que puedan jugarse con presencia de público. Claro. Entonces calculo que no estamos lejanos aquí en la provincia a que nos comiencen a autorizar los eventos deportivos, que es algo que está prohibido todavía aquí en la provincia, ¿no? Las Ah, mira. competencias y eventos deportivos. Qué raro, ¿eh? Qué raro. Bueno. Sí, No. seguro que te va a sorprender eso, ¿eh? Sí. Pero Muchísimo. bueno. Sí, otras provincias los hacen, pero bueno, aquí nuestras autoridades todavía son precavidos en cuanto a habilitar así eventos en que se pueda juntar determinada cantidad de personas, aún con todo el protocolo que pudiera haber, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Voy a otro mensaje de Marianito Tevez, que hablábamos de Marianito Tevez. Ahí dice: Hola, buenas tardes, dice Marianito. Héctor Rubio, también de Chile, de TV Patín Chile, un amigo que le mando un abrazo. Dice: Saludos, amigos, a la distancia. Hace que la comunidad coopere, dice. No, la constancia hace que la comunidad coopere, exactamente. Eso es lo que dice Héctor Rubio, que le mando un saludo grande. No, David, hay que meter presión ahí desde la federación, desde la política, para que se puedan hacer este evento. No sé qué ciudades tienen cerca ahí de Santiago del Estero, oye, David. Sí, bueno, a ver, todo lo que es la entidad deportiva de la provincia como del municipio está en constante apoyo a esto, ¿no? A este programa que nosotros estamos implementando. Sí. Ellos siempre nos están escuchando, nos están acompañando. Pero bueno, no es algo específico de que no se utilice algún evento de patín carrera, sino a nivel deportivo, de todas las disciplinas deportivas de la provincia, ¿no? Claro. Calculo que debe haber algunas razones por las cuales el Comité de Emergencia nos autoriza a las disciplinas. Somos santiagueños, así que nos debemos conocer, ¿por qué no nos lo autorizan? Pero bueno, Claro. paciencia, paciencia.
Eso también el tiempo nos permite a nosotros enfocarnos a organizarnos como escuela. La federación también se va a tomar tiempo como para organizarse también en cuanto a estas disciplinas deportivas, porque imagínate, son todas disciplinas nuevas, lo que es carrera, freestyle, es más, estamos empezando a tener una gran cantidad de chicos que van a empezar a practicar hockey inline. Claro. Muchos chicos que andan en roller, así que bueno, todo esto hace que como federación también nos vayamos formando para poder Sí. organizar y meterle para adelante, ¿no? Tal cual, David. Bueno, vamos a ver si podemos tener un poquitito la palabra de Ezequiel. Sí, te voy a pasar con Ezequiel, que en este momento los está haciendo estirar un poquito los chicos que están terminando su clase, Ajá, muy bien, muy bien. porque después, bueno, ya vienen los más grandes, ¿no? Ajá, Ya te paso perfecto. un momentito con Ezequiel. Dale, dale, dale. Así hablamos un ratito y ya lo dejo que sigan Sí, sí, trabajando. sí, sí. Un gusto, Rulo, y muchísimas gracias por acompañarnos, porque, bueno, siempre estamos necesitando ayuda, acompañamiento, que nos tiren por ahí tips, Claro. consejos, como para ir aprendiendo. Y qué mejor que tu programa, ¿no? Del cual nosotros podemos rescatar todas esas cositas. David sabe que pueden contar conmigo para lo que sea, así que no hay ningún problema cuando quieran. Estoy dispuesto a todo, así que no se hagan problema. Bien, aguantame un cachito y te paso con Ezequiel. Bueno, perfecto, muy bien. El último, entrelazamos los deditos en la parte de atrás y mantenemos 10, 9, 8, Ahí 7, pasa el 6, tren también, este David. 5, 4, ¿Cómo? 3, Ahí también pasa el tren, digo. 1, Sí, estamos prácticamente a casi 100 metros de tren. Bueno, ten en cuenta que las ciudades, por acá, por toda esta zona de la provincia, por esta zona de la ciudad de La Banda, pasa el tren en lo que va por todo el interior de la provincia, ¿no? Sí, Ajá, bueno. tenemos aquí lo más al lado, es más, lo tenemos a 200 metros, tenemos lo que es la estación de tren. Sí, se escucha perfecto. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, aquí disfrutando un poco la clase con los chicos. Ajá, bien. Contanos cómo están los chicos, Ezequiel. Sí, eso que no han venido mucho porque aquí en Santiago son más del calor. Si hace Ajá, calor, se llena. Y ahora, sí. como está un poquito nubladito, no hay tanta gente, pero bastante, bastante bien. ¿Vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá estamos encerrados, encerrados, pero porque estamos haciendo el programa, obviamente, acá estamos liberados bastante, ¿sabes? En la ciudad de Qué Rosario. lindo, Sí, qué lindo. totalmente. Bueno, ¿Sabías contanos cómo. que la, Sí, la aquí la ciudad decime. de Santiago, la ciudad de Santiago, La Banda, tenemos el patinódromo justo a la parte donde pasa el tren? Aquí lo vas a ver, ¿verdad? Es lo que hablábamos con David, ahí está, Sí, exactamente. ese se lo está escuchando ahí de fondo, ahí viene. Ay, sí, Así ahí que viene llegando. Ahí viene si se me llegando. escucha medio entrecortado por ahí, puede ser por el ruido del tren. No, 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 Ezequiel se escucha fantástico, se escucha fantástico. Genial. Bueno, ¿Y vos contanos un. qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo en orden por el momento, haciendo cosas como siempre. Contanos cómo vienen los entrenamientos de los chicos de esta escuela de EDA, que son las de María Eva Richardson. Así es, las escuelitas EDAS, Escuelitas Deportivas Argentinas. Escuelitas inclinadas a lo que sería patín carrera, obviamente ya lo sabes. Y no Sí. hace mucho que hemos empezado con esto, así que bastante bien, estamos teniendo una buena aceptación, lo que sería de aquí de la ciudad de La Banda. Se está empezando a conocer el deporte este, por si no sabías, el patinódromo se lo ha estrenado, se lo ha inaugurado en diciembre del 2011 Ajá. con una obra de clases de patín artístico, no de patín Ajá. carrera. Y Ajá. el patinódromo está específico para patín carrera, así que dando a conocer aquí un poco lo que sería el deporte, haciendo el Sí. semillerito, que es la parte importante,
Y bueno, tenemos alumnos también que son de los 16 para arriba, lo que también le estamos dando clases, le está interesando el deporte. Ahí los chicos ya están fuera de la clase, ya están patinando. Ajá, muy bien, muy bien. Ellos ya se ponen a jugar, a inventar sus propios juegos, fuera de lo que serían las actividades que les damos aquí en clases. Hoy han visto lo que sería carrera, un poquito de carrera, no sé si ahora estoy viendo, el tema de los obstáculos y, bueno, las largadas. Recién estamos con eso, pero como es hace poquito que ha empezado la escuela, estamos empezando a evolucionar de poquito. Si Dios quiere, y si todo sale bien, vamos a poder viajar más adelante que lo que aspiramos con los papás y los alumnos. ¿Ya tienen decidido algún viaje, Ezequiel? Porque ya que hay algunos eventos por ahí, por La Rioja. Sí, sí. ¿No les dan ganas ya de salir y que los chicos vayan y participen? Sí, la verdad es que hay ganas, ganas sobran. Los chicos que recién han empezado con este deporte, les encanta, les encanta, están conociendo. Tenemos gente, tenemos chicos y chicas que ya están de hace rato en esto, de hace un tiempo, y han empezado en esta colita, han confiado en nosotros, en mí como profe y en David, y estamos tratando de sacarla adelante. Y por ello, más que nada, que ya tienen trayectoria aquí, queremos ver si podemos organizar en conjunto con las sedas o alguna otra provincia que nos invite, ahí lo dejo la invitación, a que podamos viajar. Eso sería lo ideal. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, hay que empezar a activar, ya que muchas ciudades ya han empezado a activar con todo, porque después de un año y medio de pandemia, donde no ha habido absolutamente nada, creo que empiezan a poner los motores a punto, ¿no? Ezequiel. Sí, sí, eso es verdad. Ha frenado muchísimo lo que sería el deporte. La gente, como lo notamos aquí tanto en niños como en grandes, les está costando al principio, ahora no tanto. Obviamente las actividades las hacemos acorde a sus edades, acorde a su somatotipo, quiere decir a su cuerpo, y tratamos de que sean leves. Leves, al principio han sido muy leves las clases, los chicos se cansaban rápido, creo que ha sido más que nada por el encierro, que no hacían actividad física, y hoy en día los chicos andan volando, creo que son los que más rápido se han adaptado, pero estamos contentos con las clases, la verdad. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué expectativas tenés para este año con lo que ya queda, que no queda mucho, queda poco, Ezequiel? Sí, la primordial es poder terminar las planificaciones, de poder enseñarle todos los contenidos a los chicos que tenemos planificados para este año. Y más adelante, ver si podemos hacer algún viajecito, alguna competencia. Tanto sea aquí, cerrada con las otras escuelas de Santiago, que es lo que estamos tratando de programar con los profes, o un viajecito también afuera. Claro, eso es muy bueno, que entre todos ustedes, por todas las escuelas que hay, tranquilamente pueden hacer un evento con la cantidad de patinadores que hay, Ezequiel. Bueno, si está dentro de ustedes, con más razón todavía, por ahí hasta, no sé si pueden invitar a algunas escuelas de otras ciudades también. Sí, eso es lo que queremos hacer. Primero que nada queremos ver y poner a punto todo, y después de tener todo organizado, recién largar la invitación. Pero lo queremos hacer realidad, así que... Bien, perfecto, me parece bárbaro esa idea. Bueno, ya estás prontito a recibirte de profe, ¿no, Ezequiel? Sí, si Dios quiere, ya me quedan un par de materias, me recibo de profe, ya no me queda nada. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿es importante ser profesor para esta actividad que vos estás dando, Ezequiel? Mira, conozco chicos que no están recibidos, chicos que no son profesores, chicos que nunca han estado en el área de educación física, gracias a Dios yo he encontrado esta profesión que amo, pero aún así son excelentes profesores de patín, excelentes profesores en roller, y la verdad que admiro, aprendo de ellos, y transmitir este deporte, ser o no ser profesor, creo que ya nace de uno, o sea, eso ya va de corazón. Totalmente, muy bien, Ezequiel. Bueno, chicos, los dejo que sigan trabajando con sus chicos que todavía tienen. Les agradezco a vos y a David por el tiempo que has tenido para Maratones Argentinas, y lo mejor para ustedes, a seguir trabajando mucho, y ojalá se puedan hacer eventos ahí en Santiago del Estero. Sí, seguramente sí, ya lo vamos a ver.
David es el que organiza todo, así que seguro tienes que charlar con él. Él es el que tiene que pinchar, entonces. Él es el máster en todo eso, es el que se encarga de todo. Muy bien. Gracias, gracias Ezequiel, un abrazo grande. Gracias a vos, Yolo. Hasta luego. Nos vemos. Dale. Nos vemos, gracias. ¿Vale? Bueno, David, muchísimas gracias. Sí, Yolo. Muchísimas gracias por todo, la mejor de la suerte. Aquí Marianito Tevez me dice que tengo que ir para Santiago, me dice. Ya fui una vez. Sí, en la costanera que has venido a correr en la maratón de Luis Ariel, si nos acordamos. Totalmente, sí. Iría porque tengo mucha gente, muchos amigos también del patinaje, que es fantástico, la gente de Santiago. La verdad que pasé unos días maravillosos ahí en la ciudad de Santiago. Esos 3 o 4 días que estuve fueron geniales. David, te agradezco muchísimo el tiempo que has tenido para nosotros. También ya le dije a Ezequiel, así que muchísimas gracias. Lo que necesiten pueden contar con Maratones Argentinas. Bueno, muchísimas gracias, Rulo, y bueno, gracias a toda la gente del Patín Carrera del país que constantemente nos dicen queremos algo en Santiago, así que eso nos llena de entusiasmo que confíen en nosotros, ¿no? En este proyecto que tenemos de deporte, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, metiéndole para adelante. Claro, aquí Héctor Rubio, que es de Chile, dice, inviten cuando tengan un torneo, dice. Sí. Yo creo que va a ser más factible largar primero, empezar por lo que es máster en línea, que es donde tenemos chicos con experiencia, tenemos un espacio idóneo en la costanera, que vos la conoces, pero es más al sur, y también tenemos en el autódromo provincial, sí, que es el de la ciudad de las Termas del Río Hondo, en donde teníamos proyectado hacer un máster en línea, sí, teníamos todo listo, pero bueno, la pandemia nos ha coartado todo eso, ¿no? Claro. Así que, y después nos vamos a empezar a enfocar, la gente de la federación quiere hacer un regional de patines carrera, y por qué no un nacional, y por supuesto que vamos a invitar a la gente hermana de Chile, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, David. Bueno, a meter eventos que nos queda poco tiempo ya para este año, y alguno hay que meter ahí en Santiago, algún evento hay que meter, aunque sea una maratón, David. Sí, por supuesto, algo tenemos que meter. Ahora sí, cuando vengan van a aguantar un poquitito el calor, porque aquí ya estamos empezando a tener el veranito, hoy hemos tenido algo de fresco nada más, pero después ya empezamos con los calores secos, Claro. Mucha agua. Claro, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, es muy lindo Santiago y esa costanera maravillosa donde he tenido la oportunidad de correr ahí en Santiago del Estero. Así que, bueno, David, muchísimas gracias por todo este tiempo. Ha sido un placer tenerlos, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, gracias. Gracias por todo, Bruno. Chao. Por favor, nos vemos. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba David Alejandro Robato de Santiago del Estero y también Ezequiel Almeida, que es el profe de la escuela La Banda, ¿eh? Bueno, lo que tengo atrás ya todos lo conocen, que es la pista de Alta Barda Neuquén, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a ir un poco a lo que se viene, ¿no? Qué lindo verlos a los chicos después de tanto tiempo que, bueno, ellos también han pasado un momento bastante terrible. Todavía no han empezado con las actividades de evento ni nada, todavía no están permitidos en Santiago del Estero, ¿eh? A ver si las autoridades también toman un poquito eso y ver un poco, ¿no? La actividad de los chicos. Bueno, vamos a ver qué se viene. A ver si lo tenemos por aquí. Tenemos tantas cosas aquí. Así podemos verlo y chequearlo. Pues ya pasamos un fin de semana, otro fin de semana también a todo patinaje. Así que tuvo Mar del Plata, ahí está, ahí va entrando, ahí entró, perfecto. Vamos a ponerlo en pantalla completa. El 29 de agosto, esta fecha que se cambió por lluvias en Buenos Aires, está el torneo Metropolitano Master, que va a ser en Buenos Aires en el EKDT. Bien. También lo que se viene es el primer torneo provincial 2021 de patín carrera ahí en la ciudad de La Rioja, en el parque de la ciudad, si no me equivoco, es ahí, ¿no? Bien, eso, bueno,
la segunda Liga Nacional en la ciudad de Mar del Plata, que se va a hacer del 16 al 19 de septiembre en el patinódromo Adalberto Lugea. Bueno, a ver qué más, había algo más. Ah, bien, Plotier en Neuquén, que tiene fecha para el 21 de noviembre, esta maratón, que ya está oficializada, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos tener una nota también sobre ese tema. Y el 28 de noviembre también la maratón en línea, en su tercera edición de Junín. Bien, hasta ahí tenemos lo que son los eventos. Pero también el 5 de septiembre va a ser la segunda fecha de la Liga Metropolitana, que va a ser en José C. Paz. Exactamente, el 5 de septiembre, la segunda fecha también de la Liga Metropolitana. ¿Y qué me queda? Bueno, no sé si el 5 también de septiembre puede llegar a hacerse una fecha provincial en Entre Ríos, que no sabemos nada todavía, en el patinódromo, a habilitarse, a entrenarse, ¿no? Así que, bueno, hasta ahí todas las novedades que tenemos en el día de hoy. Bueno, no sé si me queda algo por ahí. No. Bien. Y ojalá podamos ir ahí a Santiago del Estero nuevamente, como fuimos en aquel tiempo, para correr aquella maratón. La verdad que es un lugar maravilloso. Tuvimos una oportunidad maravillosa de ir. Ojalá la gente de Santiago les aprueben y puedan hacerse los eventos ahí en Santiago del Estero. Bueno, creo que hasta ahí llegamos con la información el día de hoy. Agradezco, como siempre, a Proyecto Creativo, a MBS Informática, al Showroom de Ocho Ruedas y a Gur Argentina, ¿eh? Así que, bueno, nosotros vamos a vernos mañana nuevamente con otra transmisión de Maratones Argentinas en vivo. Así que, bueno, nos vemos mañana, a cuidarse, y ojalá arranque con todo el patinaje completo en toda la Argentina. Gracias a todos, que tengan todos muy buenas noches y hasta mañana, ¿eh? Thank you.
Gracias.